Amigas y amigas y amigos, es muy importante para un líder desarrollar una visión atractiva para sus seguidores. Esta visión enamora, esta visión seduce, esta visión guía a otros a hacer lo correcto. Por tanto, vamos a hablar de la visión y cómo esta influye en la eficiencia y eficacia del liderazgo. Así vemos, la visión atractiva demanda alto sentido de continuidad para los seguidores. La visión tiene que ser expresada de manera tal que los seguidores sientan que no es un suceso, que es un proceso y que por tanto tiene continuidad. La visión tiene que vincular el presente con un futuro mejor siempre para la organización que el líder dirige. Es decir, tiene que ser esperanzadora y tiene que dirigirse desde el presente hacia el futuro para mejorar. La visión tiene que estar articulada a través de un enunciado. Es decir, el enunciado permite repetir al líder constantemente su visión y, por tanto, dejarla muy impregnada en el cerebro de sus colaboradores y seguidores. Debe comunicarse con expectativas de alto desempeño. Eso significa que el alto desempeño es deseable en una organización y que los líderes deben estar dispuestos a jugársela para que estas personas que están con él consideren siempre expectativas de alto desempeño. Nunca decirles poquito, siempre esperar el alto desempeño en cada uno de ellos. Además, la visión tiene que expresar confianza, tiene que transmitir un conjunto de nuevos valores para la organización y que con su comportamiento estos valores van a ser dignos de imitar por otros. Las organizaciones que han tenido líderes visionarios son organizaciones que han permanecido en el tiempo. Solo basta considerar a una de las grandes organizaciones de todos los tiempos que ha sobrevivido más de 2000 años, los embates del mundo, la Iglesia, y todo su desarrollo a través de una visión clara de sus liderazgos. Transmite con ellas un conjunto nuevo de valores y de principios, induce emociones y adopta un comportamiento no convencional para demostrar valentía y convicción. Por lo tanto, la visión de un líder tiene que estimular, tiene que presionar, tiene que impulsar para que se produzcan emociones positivas en un seguidor, en un ser humano, en un colaborador. Eso también significa que la visión nos lleva a un imaginario claro y seductor que ejerce una manera innovadora de mejorar. Reconoce y se apega a las tradiciones porque la visión apela a las emociones y la energía de las personas. Si debes pararte ante un micrófono y dirigirte a 500 personas, lo primero que tienes que mencionar es tu visión, porque eso hará que el resto de personas se enganche, se emocione, comparta, la haga parte de su vida y por tanto la practique y la transmita a otros como la manera correcta de hacer las cosas. Se necesita para eso alta elocuencia de un líder visionario. Algunos de los líderes visionarios que recuerdo son, por ejemplo, el creador de Panasonic, el famoso Konosuke Matsushita, y su famoso eslogan Panasonic. Liderazgo carismático el del señor Konosuke. Alto rendimiento y satisfacción de seguidores. Perseguir siempre la satisfacción de los clientes. Y por supuesto, otro líder visionario fue Winston Churchill. De él podemos rescatar también en esa visión de futuro que tal vez fue una de las razones por las cuales sobrevivimos tal cual ante Hitler. Porque si el señor Winston Churchill no hubiera dirigido a su país con una visión clara del futuro, arengándolos por la radio aun cuando no había luz eléctrica debido a los bombardeos nazis, es probable que Inglaterra hubiese caído y con ello caía el mundo. Por lo tanto, esto es otro ejemplo del liderazgo visionario. Contar una visión motiva, contar una visión estimula. Los liderazgos también pueden ser transformacionales, como el de estos dos hombres que están ahí, Mahatma Gandhi y, por supuesto, el expresidente de Sudáfrica, Mandela. Amigos y amigas, el liderazgo visionario está aquí y es para siempre.